Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Espero que bien. Muchas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares una vez más con inquietudes. Pasó este fin de semana un tema que ocupó todos los medios, que fue el partido de Boca y de River. Ocupó todos los medios. Fíjese. Leía lo que exponía una periodista española y decía, Argentina tuvo el G20 en estos días, pero el Boca-River era más importante. No se equivocaba en absoluto. El G20 no le interesó a nadie. Cuando en cualquier otro país hubiera sido diferente. Y ya pasó el partido. Y más allá de que haya ganado River, que eso es una circunstancia, habrá jugado mejor, que yo no sé. No hago yo deporte, para eso están los programas deportivos, pero tener que ir a jugar a Madrid fue una vergüenza, realmente una vergüenza. Usted sabe que yo pienso que, más allá de los barra bravas, creo que nosotros, como sociedad, tendríamos que profundizar algunas cosas, rever algunas cosas, analizar algunas cosas y hacerlo a partir de este partido de fútbol, que parecía que se iba la vida en ese partido de fútbol. Y en realidad es un partido de fútbol, nada más. Una cosa es que un deporte que antes era un juego, ahora un gran negocio, pero antes era un juego, imagínate, fíjese. Pero eso era más importante que todo. Yo creo que tendríamos que comenzar a analizar algunas cosas. Por supuesto que fue terrible lo que pasó con la cantidad de cosas que le tiraron al colectivo donde iban los jugadores de Boca. Terrible, y es incomprensible. Vi un señor que decía que salió, compró una cerveza, qué sé yo, iba para la cancha y tenía la botella vacía y vio pasar el ómnibus y se la tiró como si, y no tenía nada que hacer y le tiré la cerveza, la botella de cerveza. Es una cosa increíble. Algunos decían, sí, pero fueron un grupito de inadaptados. Yo estoy seguro, mire, estoy seguro, el estadio estaba lleno de gente, estoy seguro que si la Conmebol hubiera decidido en el primer día, es decir, Boca no sale a la cancha, perdió los puntos, todo el mundo que estaba en el estadio iba a gritar como si hubieran ganado un partido. Y hubiera sido así. Y por supuesto que hubieran surgido los improperios y demás para hacia Boca, ¿no? Si se hubiera dado a la inversa, hubiera sido lo mismo. Por eso creo que nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Por qué aquí alguien va a ver un partido de fútbol? Le piden documentos y por poco hay que llamar a la Comisión de Derechos Humanos de la pelota. No puede ser. Bueno, en cambio en España había no sé qué cantidad de controles que tenían que salvar y nadie dijo nada, nadie protestó. Los argentinos, que la cantidad de argentinos que llegaron, no sé cómo, porque no se hace con dos pesos, pero seguramente con su dinero, hay gente, siempre hay gente que tiene dinero, así, y otros que sacan crédito, según lo que pude ver en televisión, algunos sacaron crédito para viajar a ver un partido de fútbol. Parece notable, ¿no? Es increíble. Y vi también en un canal de televisión a un muchacho, ya señor, más de 30 años. El policía le dice que se abra la campera y que abra una mochila que llevaba. Y él quiso poner algunas excusas y el policía, con firmeza, sin faltarle respeto, le dijo, aquí decimos las cosas una sola vez. ¿Qué hizo el argentino? Se abrió la campera, se la sacó, abrió la mochila, no pasó nada. Acá hubiera sido un escándalo.
que atentan contra nuestros derechos, todas esas cosas. Y bueno, y se jugó el partido. ¿Y dónde hubo problemas? Aquí en Buenos Aires. Parecía que todo iba bien en los festejos. Y terminaron a no sé qué hora, apedreando a la policía, apedreando vidrieras. Entonces, es evidente que tenemos que rever algunas cosas. Pero además, este grado de violencia se da en la vida cotidiana. Se da en la vida cotidiana. O sea, que excedió los barra bravas. Ya dejemos de echarle la culpa a los barra bravas, que por supuesto no son boy scout, en absoluto. Pero ya excedió eso. Hace años que en este país se vive un grado de violencia que es inaceptable, es intolerable. Parecería que si usted no piensa como yo, usted es mi enemigo, y no es así. O no tendría que ser así. Pero se vive con violencia. Y por eso todo el mundo está apurado y cree que tiene derecho a todo, y a pasar un semáforo en rojo, y al motociclista a pasarlo por la derecha a una velocidad que excede la que puede y la que está permitida en la calle, aunque después estacione a los 50 metros, y que tienen todos derechos a gritar cualquier cosa, a escribir cualquier cosa en el Facebook sobre cualquiera. No puede ser. Nuestra sociedad desde hace unos cuantos años está viviendo una situación de violencia que debemos frenar. Debemos admitir primero. Debemos admitir primero. Y después debemos frenar. Nosotros somos los responsables. Tenemos que frenarla. Tenemos que volver a poder jugar un partido de fútbol sin que haya heridos, sin que haya improperios, sin que haya palazos, piedras, muertos, presos. Está bien, salen al rato de la... sí, es cierto. Esa también es una cosa que hay que ver, que habría que estudiar y ver, ¿no? Pero creo, más allá de lo que hagan los legisladores nacionales, si harán las leyes pertinentes o no, creo que nosotros tenemos que aportar cada uno lo suyo para terminar con la violencia. Una de las cosas fantásticas que nos permite la democracia es pensar diferente. Pero eso no significa que tengamos que ser enemigos. Formamos parte de lo mismo y seguramente todos queremos y pretendemos lo mismo, llevar el barco al mejor puerto para todos. Creo yo, tal vez sea uno un iluso, pero es hora de que empecemos. No esperemos que desde arriba nos lleguen órdenes para que nos portemos bien. ¡No! Hagamos al contrario. Empecemos nosotros, a cada uno de nosotros, a hacer las cosas bien, y entonces los de arriba van a cambiar, todos van a cambiar, porque esas cosas de violencia que estoy diciendo que pasaban en Buenos Aires han pasado también en partidos de fútbol aquí en Chacarí, haga memoria y no vaya tan lejos. Entonces tenemos que cambiar nosotros, tenemos que terminar con la violencia. Tenemos que terminar con que parece que somos enemigos a muerte en todo. Empecemos nosotros. Usted en su casa, usted con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Y yo aquí, y lo mismo con mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Terminar con la violencia. Y entonces van a cambiar las cosas. Los títulos, por favor. Yeah.
Estamos en el domicilio de Romeo Confalonieri, Rulo Confalonieri. El pasado viernes se hizo cargo de la titularidad de la UCR en el departamento. Pero la elección fue unánime hacia su persona. Esto tiene varios significados. Una es la militancia de siempre de Rulo Confalonieri. Y la otra que indudablemente en esa militancia, en ese camino, que no es sencillo hacer, sobre todo cuando uno no tiene un cargo político, no es sencillo hacer, en ese camino Rulo ha hecho las cosas bien, de lo contrario no lo hubieran elegido al menos por unanimidad, me parece. No sé qué decir vos, Rulo, gracias, te felicitamos y, vale, y gracias. Sí, vos sabés que el tema de las internas en nuestro partido es una cosa que se ve bien porque es democrático. Nosotros los radicales nos gustan las internas. Y vos sabés que además creo que son saludables porque movilizan el partido. Y en esta instancia, vos sabés, como radical de mucho tiempo, que hay una práctica en el departamento de Federación, que 2 años está Federación Ciudad y 2 años Chajarí, encabezando, ¿no es cierto?, el comité departamental. Nosotros fuimos con el presidente que salió, que es Rastelli. En las últimas reuniones estuvimos haciendo un sondeo, conversando con los amigos de las distintas localidades del departamento para ver si había alguna inquietud, si había alguna ganas de modificar la cuestión que hace muchos años que se venía trayendo. Y nos fuimos dando cuenta que toda la gente buscaba que el radicalismo transite este recambio tranquilo, manso. Entonces empezamos una charla con Pedro Galimberti, y que nos recibió en la municipalidad. Él dio su parecer, también lo mismo, arriesgó algunos nombres. Después lo hicimos con Carlito Seco, por teléfono. Y Carlos Seco coincidió también que debía darse en buenos términos y más o menos averiguó cómo podía venir la mano y quién podía encabezar y quién podían ser los que secundaban y cómo estaba armada la mesa. Viste que Carlito Seco es un hombre político, de tantos años de partido, a él fue el que más se interesó en saber cómo venía. Dijo, metele para adelante. Después lo hicimos con Balcaza, no hubo ninguna clase de problema. Lo hicimos con el Tigre Sandoná y con Alcides Miño. O sea que entonces después le dedicamos mucho tiempo a las reuniones locales para las distintas líneas locales y coincidimos en cómo debíamos hacer, cómo la formación de las listas, cuántos espacios íbamos a tener, cómo los íbamos a distribuir, cómo iba a ser el tema del Congreso, y todo en buenos términos. No hubo ninguna clase de objeción y ninguna cosa fuera de lugar. O sea que eso es digno de destacar, teniendo en cuenta que yo respeto las internas. Si es que se debía dar en un espacio de interna, pues sabéis que las internas son lo más saludable que tienen los partidos. Y en base a eso es que te cuento que mientras acordábamos todas las cosas entre los amigos radicales, había muchas cosas que no nos acordábamos más, que eso antes la manejaba el dedillo. Y que entonces decían, bueno, ¿y cómo es esta cosa? No me acuerdo. Y es por la falta de práctica. Entonces, a veces una internita viene bien porque te pone al tanto, empezás a leer y ves cómo es la organización interna y qué es lo que tenés que hacer y cómo lo debes. Así que bueno, entonces después venía que debíamos asumir en tiempo muy rápido, porque al asumir las autoridades provinciales querían que todos asumamos rápido, pero que además lo hagamos ordenadamente, porque el presidente quería venir a estar en todas las asunciones. Pero acá nosotros teníamos un problemita en Chajarí, que Fabiola asumía como presidente del partido, pero Fabiola también estaba en los fines de ciclo de Los Jardines, que le demanda su tiempo y que tiene que estar. Y entonces buscamos ahí una fecha que le convenga, que podía, y coincidimos en que el viernes 7, y bueno, ahí arrancó. Decidimos hacerlo, y la verdad es que hicimos un lindo acto. Claro, ahora empieza el trabajo, hay que empezar a recorrer el departamento, caminar el departamento,
ver las necesidades, las inquietudes, no solamente interesándose, porque el interés está, pero sí recibiendo de la gente de cada ciudad, de cada zona del departamento, las inquietudes que tienen. Bueno, yo creo que este periodo es un periodo político. Y es una transición en el espacio Cambiemos. Yo personalmente creo que pertenezco a ese espacio político donde confluyen un grupo de partidos que tienen la misma idea, piensan lo mismo en buscar una solución para la sociedad. Entonces, aclarado esa cuestión, digo que por sobre todas las cosas soy radical. Creo que no existiría Cambiemos si no existirían los partidos políticos y este viejo partido radical. Entonces, por sobre todas las cosas yo defiendo el lineamiento de mi partido, la existencia de mi partido y el fortalecimiento de mi partido a través de las distintas personas que puedan estar en los cargos que necesita la democracia para avanzar en todas las cosas que quieran hacer los distintos gobiernos. Eso es fundamental. Entonces, lo que nosotros creo que vamos a hacer, porque estuve oteando un poquito ahí lo que piensan los amigos, es que hay coincidencia en ese tema. Fortalecer el Partido Radical. Como objetivo es que los seis municipios que hay en el departamento que sigan siendo radicales. Si podemos ayudar a que en la provincia, humildemente, ¿no es cierto? Si podemos ayudar como comité departamental a influenciar en que se arme alguna línea radical que pueda competir con la oposición que en este momento gobierna, ojalá y podamos, y vamos a estar trabajando. O sea que dijimos que sí para estar en el partido, para trabajar. Vamos a estar presentes y le vamos a dedicar el tiempo que haga falta a este partido para que las cosas estén. Y soy de los que creo que el Partido Radical tiene que tener más inserción en el gobierno, en cargos provinciales y en cargos nacionales. Por ahí en los ámbitos nacionales se dice que el radicalismo es pedigüeño. Se da como a entender de que en realidad los radicales pedimos que se creen cargos para nosotros. Y no es así. Los radicales queremos estar en los espacios que ya están creados y que son necesarios para poder gobernar. O sea que creo que es merecedor nuestro partido de que hombres y mujeres de las filas radicales. Y además creo que le daría una gran mano al PRO la participación del radicalismo porque estaría el partido más dispuesto a trabajar para acompañar y además los simpatizantes de nuestro partido, nuestros afiliados, nuestros militantes, ayudando en esta tarea que es muy difícil. Además, sin duda, el partido que tiene no solamente existencia y presencia, sino permanencia en todas las localidades de los partidos que están en Cambiemos, es la Unión Cívica Radical. Mira, yo a lo mejor me excedo un poco en la creencia de lo que vale nuestro partido, pero realmente yo en mi interior tengo la creencia de que nuestro partido tiene una importancia hoy en la democracia de nuestro país, y en nuestra sociedad por sus costumbres y por su manera de pensar cómo hace para llegar a la sociedad, los que menos tienen, el hombre de trabajo, de centro izquierda, o sea, siempre orientado a la gente que más necesita. Y además, esta trayectoria de más de 100 años, eso da cuenta de que en realidad alguna o muchas cosas buenas habremos hecho para que este partido siga existiendo. Porque intentos de partidos políticos ha habido muchos intentos frustrados de que son arranques y que después se quedan en el corto tiempo, pero el radicalismo, y además nosotros tenemos mucho para mostrar. Realmente presidentes que han pasado por la Argentina, que han sido ejemplo de que hoy la historia los contempla, en el caso de Alfonsín, Frondizi, Illia, bueno, muchísimos casos que eso da muestra de que nuestro partido, si bien hemos cometido errores, los reconocemos, y a nuestros funcionarios que cometen error, el radicalismo los sabe cómo hacerlo para sacarlo afuera, cosa que no ocurre con los otros partidos.
Y por eso es que yo le doy a veces, a lo mejor, de mucho más importancia de lo que hay algunos que le dan. Yo creo que el radicalismo ha sido el eje centro de que podamos sostener la democracia en este momento. Y sostenida la democracia, es posible soñar con un futuro mejor y más auspicioso para todo el mundo. Cosa contraria, la cuestión, según mi interpretación, podía ser dudosa. Nosotros estamos viendo lo que está pasando en Centroamérica, de qué manera se mueven los pueblos sin soluciones políticas, caminando por las rutas, haciendo caminatas masivas, y algunos países expulsando a sus ciudadanos, y yo espero que en nuestro país no ocurra eso. Ahora, sin duda, no solamente como presidente del partido a nivel departamental, no solamente vas a tener que tener contacto con la gente, que la tenés, contacto con los radicales, que lo tenés, vas a tener que charlar también con los otros partidos, con las autoridades de los otros partidos que integran Cambiemos. Vos mencionabas el PRO recién, que es uno de los partidos. Bueno, yo reconozco ampliamente de que la política no se puede hacer más solo. Un solo partido no puede hacer política. Puede hacerla, pero no va a tener el éxito necesario. Yo creo que, por eso es que me confieso dentro del espacio del PRO, de Cambiemos. Ese nombre que han dedicado. Pero creo que hay que volver a auspiciar eso. Creo que habrá que buscar las maneras de que... Creo que debe ser de distintas maneras, de distintas formas. Creo que los que están en el tema lo encontrarán. Pero yo creo en el respeto de los demás partidos políticos. Bueno, no te olvides que cuando recuperamos los 3 diputados nacionales en la época de Benedetti, el Departamento de Federación recuperó 8.000 votos. Yo estaba en la presidencia del partido. Y yo convoqué yo y los que me acompañaban, nos convocamos al Comité Radical, a la Rural, y convocamos a Socialismo, y convocamos a otras fuerzas políticas, e hicimos en ese momento ya una unión de partidos que en el Departamento de Federación, ¿te acordás de ese gran acto que se hizo en Santa Rosa? Que terminamos, ¿te acordás que García estaba esperando a las 5 de la tarde para coronar el triunfo del peronismo? Y fue el triunfo de la alianza del radicalismo con los amigos que estaban trabajando juntos, que conseguimos poner de nuevo los 3 diputados nacionales que ganó Benedetti, que, ¿no es cierto? Eso fue producto de un gran trabajo que hicimos juntos. La gente del campo se sumó, pero con mucha energía a trabajar. Me prestaron vehículos, pusieron plata, pusieron animales, pusieron gente estoy hablando de la gente de la Rural, pusieron gente en las mesas, llevaron gente, y las demás personas de los otros partidos también se sumaron, estuvieron con nosotros en el comité, nos iban a visitar en el comité, los recibíamos ahí. Había algunos partidos que no tenían sede y me lo decían humildemente, decían: nosotros no tenemos sede. Bueno, nosotros lo esperamos, iban al comité. Entonces nosotros ya dimos muestra de que en realidad hay que ser generoso en el reparto y en la aceptación. Siempre le hemos dado el espacio de equitativamente para que nadie se sienta disminuido en ese país, y eso funcionó. Porque nosotros estábamos en la última elección 4.000 y algo de votos abajo en el departamento, y se volvió a estar, como siempre, 4.800 votos arriba. O sea que lo que se demuestra con claridad es que hay que juntarse. Ahora, hay algunos nombres del PRO, por ejemplo, que ya se escuchan como candidatos, hay que ver, como precandidatos, hay que ver después si insisten en eso, si se acuerda en las reuniones y se busca alguna alternativa. Bueno, yo veo bien que todo el mundo se movilice, porque cuanto más movilizados están los partidos, más gente van a llevar a las urnas en favor de Cambiemos. Lo cierto es que nosotros también vamos a tener nuestros nombres como partido. Y bueno, como decía el finadito Carcacha, todo va a depender de la conversa. ¿No te acordás la famosa frase de Lito Carcacha? Vamos a ver cómo andan las conversas. Y vos sabés que todos tenemos que dar algo de nuestro lado.
Si nosotros somos generosos y los demás también, y le dedicamos tiempo al diálogo y el diálogo se da en buenos términos, se llegan a acuerdos. Yo creo que la ciudad de Chajarí en este momento está recibiendo un excelente gobierno producto de acuerdos políticos. Y me parece que Pedro está haciendo un gobierno diferente. Si bien yo estoy bastante conforme con los otros gobiernos radicales, pero este me parece que marca tendencia a ser diferente, en positivo. Bueno, y eso es producto de alianzas y de acuerdos que Pedro ha sabido hacer en algún momento, en silencio, y que los demás partidos han sabido entenderlo y ubicarse en los espacios que les corresponden y participar de manera positiva para que se vaya hacia adelante en favor de la sociedad, que es en realidad lo que se busca. ¿Qué pensás de Pedro, ya que lo mencionaste? ¿Tiene que intentar repetir la intendencia? Se lo menciona como uno de los posibles candidatos a gobernador. ¿Cómo lo ubicás vos? Bueno, lo cierto es que tiene que seguir. Ahora, en el espacio que él decida. Yo te puedo dar mi opinión personal como persona que trabaja en un partido, en la organización de un partido. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo te digo, hace mucho tiempo que no teníamos en el radicalismo un candidato con condiciones, como las que tiene Pedro. Tiene juventud, tiene una trayectoria, tiene una gestión, tiene ganas, y eso no quiere decir que además esté completo como para ser un candidato a gobernador, porque vos sabés que ser candidato a gobernador hace falta mucho efectivo. Estar en los medios, hacerse conocer, eso cuesta. Moverse, yo te lo conté antes, eso cuesta muchísimo. Y no es fácil. Yo creo que sería un excelentísimo candidato si iría por un acuerdo en la provincia. Un acuerdo radical y un acuerdo con los amigos de otros partidos. Y si él fuese el candidato, me parece que sería una carrera pareja y posible. Pero eso depende de él. Yo te digo lo que yo pienso, que no es coincidente con lo que piensa la sociedad. La sociedad piensa muy bien y pretende que Pedro se quede en Chajarí. Piensa bien la sociedad. Lo que pasa es que nosotros que estamos dentro del partido vemos las cosas un poco más allá, porque sabemos de la necesidad de que el radicalismo tenga un candidato. En este momento puede ser el candidato. Me parece que la sociedad está viendo un cambio y espera un cambio en el ámbito provincial. Y que hay un montón de cosas que a mí me hacen ver por ahí que es una oportunidad. Pero ya te digo, no depende de mí. Eso es mi percepción. De todos modos, donde Pedro quiera estar, me parece que, por supuesto, es un gran aporte. Pedro no está para dejar y para irse, y que eso es lo interesante. O sea que si se quedan Chajarí, a nosotros no soluciona un problema porque todo en orden. Y todos nos encolumnamos detrás de Pedro. Si Pedro decide irse a la provincia como candidato a gobernador, iremos detrás de Pedro. Respaldamos el departamento casi, te podría decir, en un 80%. No digo el 100% porque no es fácil decir eso. Pero sí en un 80% respaldaría la candidatura de Pedro. Pero veremos. Creo que la política se va a empezar a conversar en fin de enero. Va a ser muy dinámica, va a ser En realidad no me imagino cómo van a terminar las alianzas y las fórmulas y las duplas, no me imagino, porque hay tanto charla política en esto de que no es un solo partido, que es radicalismo más todos los otros, entonces es complejo. ¿Vos decís que comenzarían las charlas con los otros partidos recién a fin de enero o antes? A nivel provincial. ¿Y acá y en el departamento? Bueno, en el departamento yo te puedo decir que yo mañana ya tengo un corderito con amigos del departamento, o sea que con un grupo muy importante de amigos radicales, y ya vamos a empezar a conversar de política, por lo menos para saber qué pensamos. A mí me parece que las cosas hay que ser muy franco, que la política tiene que ser una cosa, hay que olvidarse de la política retorcida, viste que siempre te llevas conmigo, bueno, con mucha franqueza. Y bueno, vamos a empezar a conversar. Dentro de esta semana voy a tener una charla con Pedro,
porque lo comenzamos el viernes, lo decidimos, así que... Pero no tiene definiciones todavía. Vos sabés cómo es la política, a veces se llevan hasta el último momento, y bueno, porque es así, y no se puede torcer eso, y bueno, se llevan las negociaciones hasta el último. Pero vamos a empezar a conversar, sí. Ya estuve conversando con los intendentes, que en el caso de Balcaza, en el caso de Alcides Miño, que me dijeron, bueno, te esperamos a conversar, vamos a hablar de política. Creo que hay que juntarse, creo que hay que debatir y hay que hablar de política. Si le damos mucho tiempo y le dedicamos mucho tiempo y buena voluntad, creo que las cosas están dadas, por lo menos para el Departamento de Federación, bien. Para la provincia no es tan fácil, pero yo confío en los amigos radicales. Muchas gracias, Rulo, muy amable. No, por favor, gracias a vos, Gustavo. Romeo Confalonieri, Rulo Confalonieri, a cargo de la titularidad de la Unión Cívica Radical acá en el departamento. Los tiempos políticos, ya estamos encima de los tiempos políticos, porque se anticiparon incluso las elecciones aquí en la provincia, así que las cosas tienen menos tiempo, queda menos tiempo para andar, para hacer, para acordar, y por eso también en todos estos próximos programas nuestros seguramente la política va a ser uno de los temas de los distintos partidos, ¿no? Va a ser, y creo que ya es, porque el programa anterior estuvimos hablando con socialistas, va a ser uno de los temas obligados. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Vamos a charlar con el senador Piana, Miguel Piana, por varios temas. Ha estado en Buenos Aires en estos días, ha hecho algunas gestiones en favor de bomberos voluntarios, ha estado en el Mercado Central. Este lunes ha participado en una reunión con citricultores, productores, etc. Hay varias cosas para charlar y vamos a por lo menos abordar estos tres temas, estas tres cosas. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Contanos, bomberos voluntarios, la Asociación de Bomberos, ¿qué gestiones hiciste en Buenos Aires? La gente de Federación, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Federación me llamó si le podía hacer algunas gestiones en Buenos Aires. Ellos necesitaban un camión para ataque rápido de fuego en por estaciones. No lo tienen. Algo de 17.000 hectáreas, creo que son, en la zona de Federación de forestación, y es la única asociación de bomberos que no tiene este camión. Le pregunté a ver de qué dependía, me dijo del Ministerio de Seguridad. La llamé a la ministra de Seguridad a ver con quién podía hablar, me dijo hablarlo con Emilio Renda, que es el subsecretario de Seguridad. Lo llamé y me dijo que sí, no hay ningún problema, nos reunimos el viernes. Dijo, yo estoy volviendo, no sé de dónde, del exterior era, pero nos reunimos, si te parece bien, el día viernes y avanzamos. Bueno, la verdad es que llegamos ahí y una muy buena predisposición de atendernos, de mirar
todo y de escucharle el problema que tiene Bombero, que por supuesto que lo conoce. A mí me acompañó el presidente de Bomberos de Federación, pero también fue el presidente de la Federación Entrerriana de Bomberos, el señor Bisogni, un poquito medio como para ayudarnos, apoyarnos, sentir la fuerza también de bomberos de la provincia. Y al mismo tiempo ya también aprovechamos a mirar los números, qué es lo que recibe bombero, de dónde viene, ambos, el presidente de la Asociación de Bomberos de Federación como el presidente de la Federación Entrerriana, reconocían que se le estaba devolviendo a bombero algo que hacía muchos años que venían reclamando. Y también se le está devolviendo una partida que en su momento se había hecho un recorte que no correspondía, pero el gobierno después aceptó que se había equivocado, que tiene que ver con un fondo que hay, que es de las pólizas de seguros, donde las compañías todas participan con un X% en cada póliza, que ese va para el fondo de bomberos y es distribuido en todo el país. En un momento el gobierno había sacado un porcentaje, le había quitado un porcentaje, y le dijeron no corresponde porque eso está determinado para tal cosa. Bueno, reconoció el error, volvió para atrás y ahora lo están recibiendo. Lo que sí, hay control, hay más control sobre todas las instituciones de bomberos. Aquel que no hace los deberes como corresponde, hay partidas que están suspendidas. No son muchos, prácticamente muy, muy poco, muy poco. Yo vi el listado, no hay ninguna de nuestra zona donde no han rendido. Así que, bueno, estuvimos hablando de todas esas cosas y la posibilidad, sí. Hay dos camiones que van a ser destinados a algún lugar. Bueno, esperemos que uno de esos camiones sea para la Federación. Para la Federación. Ya después faltarían las otras cosas que piden los bomberos en la provincia y que hace mucho que se les promete, pero que el gobierno no lo puede cumplir, una pensión para aquel que cumplió con muchos años de trabajo, que, gratis por otra parte, una obra social, un seguro. Es una de las pocas provincias que no lo está teniendo y es necesario, porque al último no son muchos los bomberos que... Además, si no existieran los bomberos voluntarios, yo no sé cómo iba a ser la provincia para atender los incendios. ¿Cómo haría? Pero aparte ellos no son muchos. Está bien, tiene que ver un poco con el problema que tiene la caja de jubilaciones, que ya sabemos que si no es por el gobierno nacional... No cierra. No cierra. No, para nada. Creo que este año me parece que son 1.900 millones que va a aportar la nación para que pueda seguir subsistiendo. Habrá que buscarle la vuelta a la caja, habrá que ver bien a aquellos que se pasan a la caja teniendo pocos años de aporte y con un sueldo muy alto. Hay que ver algunas cosas. Lo que pasa es que nosotros ya lo hemos tocado ese tema, tenés enfrente intereses muy grandes, muy pesados, una pelea con los gordos, como quien dice, pero o la hablamos en serio en algún momento o revienta en mil pedazos, así de simple. Bomberos tiene que tenerlo,
tiene que tenerlo. Lo he hablado en su momento cuando era ministro de gobierno Mauro Uribarri, lo he hablado con Rosario Romero, la actual ministra, y en algún momento para bomberos son voluntarios. Y como decís vos, Gustavo, ¿qué haría la provincia si no estuvieran los bomberos voluntarios? Y sería imposible dar el servicio. Sería imposible. Te cambio de tema. En Buenos Aires también estuviste en el Mercado Central. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué llegaste ahí? Productores de la zona, transportistas de la zona, operadores de la zona, puesteros del Mercado Central, muchos de ellos son de aquí, me hablaba de los problemas que tienen en el Mercado Central, que son muchísimos. Y bueno, ¿qué problemas, por ejemplo? Problemas de descarga, más que nada, por ejemplo, los fines de semana, el tema del repaso de la fruta. Antes repasaban los domingos a la mañana y a la tarde descargaban. Bueno, ahora hay un nuevo presidente. Están reordenando las cosas. Pero, por ejemplo, no se puede repasar la fruta el día domingo a la mañana. La fruta que quedó del día viernes, ¿no? No se la puede repasar el domingo a la mañana, sí el domingo a la tarde. Al domingo a la tarde los que repasan no van, porque a la tarde están descargando y entonces van los descargadores, pero no van los embaladores. Le dieron para que repasen el día sábado, pero la fruta que vos repasás el día sábado la tenés que vender el día domingo. El día domingo no hay mercado para la venta. Así que fui a plantearle todo eso. Uno, eso. Segundo, el tema de la seguridad. La seguridad de los transportistas que van de acá y que tienen los trapitos y que si vos no le dejás 100 o 200 algo te va a faltar. La inseguridad de que vos te bajás del camión y la inseguridad de los puesteros, muchos que son de acá. Vos mirás en el pasillo del medio, yo me asusté, yo conozco el mercado central. ¿Pero sabés de cuándo lo conozco? ¿De cuándo se inauguró? Y hacía unos 15 años que no iba. O tal vez un poco más. Y me agarré la cabeza. Ya no es un mercado de fruta, verdura, hortalizas. Ya es un mercado persa. Vos ves en los pasillos del medio, viene uno con el carrito con la fruta y de frente tenés uno que va con otro carrito vendiendo ropa. Y tenés en los lugares de descarga donde van a estacionar los camiones o donde van a estacionar los que van a cargar la fruta, gente haciendo choripán, el otro haciendo comida. En los pasillos, en los andenes, no podés estar, ahí está copado por vendedores ambulantes. Entre esos vendedores ambulantes hay otros que no son vendedores ambulantes, ya sabemos qué son. Los problemas son muchísimos. Antes en el mercado vos tenías lugar para ir a estacionar, para poner tu camión, para descansar, para pegarte un baño. Hoy no tenés baño, no hay baño. No hay baño. Increíble el estado en que están los baños. Fui a plantearle todo eso. Me atendió el presidente del Mercado Central, hace 2 meses que está. El director del Mercado Central, el presidente Belisario Sánchez Toledo, un ingeniero agrónomo. Y el director, no recuerdo, me acompañó. El representante de la Cámara de Operadores del Mercado Central y un puestero. Yo hice un poco la introducción y le dije lo que me habían manifestado la gente de acá y después los largué a ellos para que hablen ellos, que son los que viven ahí adentro.
Bueno, reordenar el mercado central va a llevar muchísimo tiempo, porque durante muchos años se fue metiendo gente, se fue metiendo gente, se fue metiendo gente. Claro, gente que no tenía nada que ver con eso. Claro, sacarlo hoy va a ser imposible. Y sacarlo hoy de la noche a la mañana es imposible. Lo que sí, bueno, están haciendo el cerramiento, eso se lo reconocieron los propios, el propio operador o representante de los operadores, el propio puestero, que están haciendo un cerramiento donde, bueno, antes entraban y salían por cualquier lado. Hoy es como, eso están cerrando. Un poquito más de seguridad hay, un poquito más, pero falta mucho en higiene, mucho en higiene y en seguridad, por supuesto, pero y también decir, a ver, ¿qué queremos? ¿Qué mercado queremos? ¿Queremos que sea para fruta, verdura, hortalizas y todo lo que tiene que ver con los sistemas de producción? Está bien que es un predio grande, ¿no? Pero ahí vos tenés fábrica de gaseosas adentro, hasta tenés un puerto ahí adentro, una aduana. Y bueno, y no queda más lugar. Entonces vos vas al mercado, la desesperación por salir que yo tenía cuando que era el mercado que yo conocí, cuando yo era camionero. Cuando yo era camionero. Y después el mercado que yo conocí cuando yo iba y vendía mi producción de sandía, cuando era productor de sandía. Y me encontré con que no hay lugar para nadie, no sabes dónde estacionar, no sabes dónde ir. Vos mirás y no sabes quién es quién ahí, quién te va a saltar o quién va a venir. Pero cambiar eso va a llevar décadas. Va a llevar mucho. Es como, a ver. No solo lo del mercado es una réplica de lo del país. Pretender cambiar el país es de la noche a la mañana, o en dos imposible. Años, en tres años, en cuatro años. Imposible. La otra vez cuando yo había dicho que nos va a llevar 30 años, y a alguno le causó risa, a otro le causó estupor, y a otro le dijeron, bueno, pero si no los... Si va a llevar 30 años es porque ustedes no sirven. Puede ser que no sirvamos, puede ser. Ahora, no crean que lo van a hacer antes de 30 años, si es que queremos cambiar, en serio. Si es que queremos cambiar, en serio. No entendimos. Hoy estaba leyendo, estaba mirando así, porque hoy hace 35 años que el doctor Raúl Alfonsín asumió la presidencia. Y él hablaba de la integración de todos los sectores que para asegurarnos la libertad debíamos saber escuchar al otro, saber gobernar en la diversidad de pensamientos, saber trabajar en conjunto aun cuando pensemos diferente. 35 años hoy hace que él lo dijo. Y todavía no lo aprendimos. Y todavía no lo hemos puesto en práctica. Es lo que empeoramos en muchas cosas. En muchas cosas empeoramos. Entonces, vuelvo a recalcar, nos hemos equivocado muchas veces. Me parece que no tenemos que... Yo el otro día en Paraguay, en un momento en que me tocó hablar, le dije, dejemos de pensar en yo y empecemos a pensar en nosotros. Dejemos de construir muros y empecemos a construir puentes. Y es que tiene que ser así. Ojalá se logre, ojalá se logre. La última pregunta, Miguel, en 5 minutos. Te reuniste con productores y trícolas. Y contanos algo de esa reunión, quienes participaron, porque fue... Me invitaron del INTA de acá, la semana pasada me llamaron que iban a hacer un clúster hoy en Chajarí. Primero, y como bruto que soy, pregunté qué era un clúster. Así que, me explicó Sebastián Perini. Vos sabés que hay un grupo de gente jóvenes que
que pertenecen a, algunos son ingenieros agrónomos, otros son productores de cambio rural, este grupo de cambio rural que les ha abierto un poco la mente, y trabajando muy bien. Entonces me dijeron que iban a venir gente de agroindustria, porque por lo general siempre se trabaja y se dictan leyes y normas y se bajan normativas desde allá hacia acá sin conocer la realidad nuestra. Bueno, ellos vinieron aquí hoy a ver cuál es la realidad nuestra y qué es lo que podemos hacer juntos. La potencia económica que nosotros tenemos, pero andamos todos dispersos, o sea, productores que por ahí un poco individualista todos somos, y qué fuerte que podría ser si estamos juntos. Lo que ya sabemos cuánto emplea la mano de obra de la citricultura, tanto en Federación, en el Departamento Federación como el Departamento Concordia, las cosas que se pueden hacer juntos. Bueno, en un principio cuando arrancó por ahí no se entendía bien cómo venía. Después algunos chicos con una visión de futuro, con una mirada mucho más lejos que el personalismo que podemos tener cada uno, abrió un lindo debate y que qué bueno que vengan desde Buenos Aires o desde el entorno político del Ministerio de Agroindustria, sabemos que es un ministerio que es político, que venga a ver y que directamente se lleven las propuestas de acá para allá. O sea, ¿el cambio de dónde va a venir? De abajo. De abajo para arriba. Nada va a cambiar si no cambiamos nosotros. No es un problema político, es un problema de nuestra sociedad. Y el cambio tiene que ser de abajo para arriba. De arriba te pueden bajar un lineamiento, pero no conocen cuál es la realidad de nuestra zona. Entonces, que vengan a la zona y vean cuál es nuestra realidad y juntos elaboremos para salir de esta crisis. No esperemos mucho tiempo más. ¿Vos decís que es posible lograr eso? O sea, primero, ¿es posible que aquí los productores, todos los que estén ligados a la citricultura se unan y que además de consensuar ideas entre sí y con la gente del gobierno, allá arriba pongan en práctica, lleven adelante lo que se llevan de aquí, las ideas que se llevan de aquí? Decirte que es imposible, estoy matando a toda una región. Decirte que es fácil, te estoy mintiendo. Es difícil, muy difícil, pero es posible. Y es posible, la posibilidad está de acuerdo a cómo actuemos cada uno de nosotros. Ojalá se dé, porque es necesario. No, sí. No lo necesitamos nosotros, pero los que vienen, es fundamental para los que vienen. Y si no, vamos a seguir siendo pobres. Claro. Mirá, junto, solo podés llegar a algún lado. No sabe a dónde. Pero juntos vas a llegar lejos. Sin duda. Sin duda, así. Es así. Te agradezco mucho, Miguel, que nos acompañes y que nos cuentes todas estas cosas. Y ojalá que se den, que se produzcan los cambios que necesitamos, que no son fáciles. No sé si se va a dar, pero hay que intentarlo. Claro. Digo, yo digo eso. Hay que intentarlo. Si queremos ir a... Voy a seguir recorriendo. Claro. Voy a seguir recorriendo, intentando y golpeando puertas, porque si me quedo en la oficina no voy a hacer nada. Muchas gracias. Gracias. El senador Miguel Piana. Y es así, coincido con él en que los cambios se tienen que producir desde abajo. Incluso lo decíamos hoy al principio del programa. Hablábamos sobre el tema de que tenemos que cambiar nosotros primero para que los cambios se produzcan arriba. Y también pienso que si, algo que hemos dicho muchas veces aquí, si queremos ir hasta Buenos Aires, tenemos que ir hasta la rotonda, poner el vehículo hacia el sur.
por la autovía, sino si lo ponemos hacia el norte va a ser muy difícil llegar a Buenos Aires. Entonces empecemos a caminar para el lado que tenemos que caminar y nos llevará tiempo de llegar seguramente, sin dudas, más que seguramente, sin duda, nos va a llevar tiempo llegar, pero hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo. De lo contrario, si seguimos insistiendo en recetas que ya conocemos los resultados, seguiremos teniendo los mismos resultados, nefastos. Y repito, no es ya por uno, sino por los que vienen. Tenemos que tratar de que las cosas mejoren para los que vienen, que sean más fáciles para los que vienen, que sean más equitativas para los que vienen. Tendría que lograrse, ojalá que así sea. Gracias por acompañarnos, volvemos la semana que viene, que siga bien.